Buenas noches, profe. Buenas noches, un placer, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, con toda la gente que nos acompaña. Bueno, Eduardo, muchas gracias entonces por comunicarse. Y bueno, consultarle entonces con respecto a esta reunión que se dio en la jornada de ayer y el pedido constante de la Argentina con respecto a Malvinas, pero una negación constante también de Gran Bretaña. Hola, hola, no los escucho claramente. Alcancé a escuchar una parte de la pregunta. Sí. En torno a la reunión del presidente Fernández con Boris Johnson. Bueno, la verdad fue una reunión que fue, según dicen, pedida por el propio Boris Johnson con el objetivo de saber cuál era la posición de Argentina con respecto al conflicto en Ucrania. Sí. Y que ahí el presidente argentino le expresó que Argentina no tenía el apoyo a Ucrania, no le daba el apoyo a Ucrania como lo hacía Gran Bretaña, ¿no? Que Boris Johnson le había expresado a Fernández la seguridad de que a la larga Ucrania terminaría ganando la guerra, ¿no? Uh-huh. Y que Fernández habría condicionado cualquier conversación con respecto a cualquier tema al tema Malvinas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Argentina no se sienta a hablar con Gran Bretaña si no hay antes avances con respecto al tema Malvinas, ¿no? Claro. Y también hablaron acerca de las inversiones. Boris Johnson le preguntó acerca de los recursos argentinos. Siempre que vamos a escuchar la versión que después dio Cafiero y los comunicados de Argentina, ¿no? Que Boris Johnson le habría preguntado por los recursos argentinos, si es verdad que Argentina posee tantos recursos, y que Fernández habría asegurado que sí, pero que también condicionó la participación o la llegada de inversiones británicas, también de las condicionó a las conversaciones o a los avances que hubieran en la causa Malvinas, ¿no? Esto habría sido una conversación de media hora en donde hay que recordar de alguna forma que media hora es mucho tiempo para una conversación en la red internacional. Sí. No es una conversación menor. Las conversaciones suelen durar entre 10 y 20 minutos. 10 minutos más para un primer ministro británico es un tiempo importante, es un tiempo considerable. Bien, bien, pero obviamente el interés propio y mostrado por la Argentina con respecto a estas decisiones de Malvinas y el interés también de Gran Bretaña en lo que sucede en Argentina con respecto a los granos. Claro, sí, yo creo que a Gran Bretaña lo que le interesa era, o lo que le importa a la larga, es un cambio de posición de Argentina en el escenario internacional, es decir, uh-huh. que Argentina abandone la ambigüedad que ha mostrado con respecto al conflicto, como en tantos otros temas de política exterior, pero con respecto en este caso al conflicto ucraniano. Sí. Y Argentina siempre encuentra la forma de evitar cualquier compromiso internacional condicionando cualquier conversación a la causa Malvinas, ¿no? Claro. Diciendo que Malvinas es muy importante para los argentinos y que Fernández había apelado a cuestiones históricas, pero también a cuestiones de corazón, digamos, ¿no? Es decir, al sentimiento nacional de los argentinos acerca de Malvinas. Recordemos cuando hace muy poquito tiempo atrás una entrevista de la BBC que le hizo Alberto Fernández, el primer presidente argentino que concede una entrevista a la BBC desde la guerra de Malvinas, y que él había asegurado que solamente una cosa tenía clara, y era que las Malvinas no eran inglesas o no eran británicas, ¿no? Claro. Esa fue la frase que después repercutió, rebotó, podríamos decir, en los distintos medios, de acuerdo a lo que la BBC hizo en la entrevista que hizo con Alberto Fernández, ¿no? Esa frase, solo tengo claro que las Malvinas no son inglesas, habría sido la frase que terminó, digamos, de alguna forma representando esta larga nota que la BBC le hizo a Alberto Fernández, si mal no recuerdo, fue hace un mes o dos meses atrás, no más de eso. Sí. Y si hablamos particularmente en la postura argentina de supeditar, digo, cualquier diálogo internacional entre Argentina y Gran Bretaña sobre el tema Malvinas, ¿esto está bien o mal visto por parte de la que son posiciones irreductibles, porque Gran Bretaña no tiene ningún interés en abandonar las islas. Pues recordemos que ellos han llevado adelante en el mes de mayo maniobras internacionales en el marco de los 40, maniobras militares, ¿no? En el marco de los 40 años de la guerra de Malvinas, ellos han llevado adelante una maniobra militar importante que fue respondida por una nota de Santiago Cafiero, una especie de nota solicitada, una nota paga de Santiago Cafiero en distintos diarios británicos, ¿no? Diciendo que Argentina no representaba una amenaza como para justificar estas maniobras militares británicas en claro. el Atlántico Sur. Pero Gran Bretaña no hace estas maniobras porque Argentina sea una amenaza, las hace por el papel estratégico que representan las Islas Malvinas para Gran Bretaña en el Atlántico Sur en general, no porque Argentina sea una amenaza, sino simplemente para reafirmar cómo sería la conducta o el comportamiento de ellos en el marco de una amenaza militar mayor que la que es
la que representa en Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, las posiciones son irreductibles también, porque Gran Bretaña dice que ellos quieren que se respete el derecho a la autodeterminación de los isleños, y Argentina dice que eso no corresponde. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque las Naciones Unidas reconoce que los pueblos que pueden autodeterminarse son los pueblos que se consideran originarios del lugar. Y Argentina ha demostrado, y la historia ha demostrado, que los isleños, en todo caso, es una población implantada y no original. Por eso, sí, claro, la posición argentina es no reconocer lo que digan los isleños, y la postura británica, obviamente, responde a sus necesidades y a sus conveniencias, es dar curso o responder a lo que piden los isleños. Bueno, bien. Y en virtud de todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿cuál debe ser el camino, cuál puede ser el camino de Argentina para que el tema se trate a nivel internacional a través de la ONU, por ejemplo, y que los ingleses terminen escuchando la postura argentina, la postura internacional? No, ninguno. En este marco no hay ninguna posibilidad de que la posición argentina sea escuchada, porque por más que se le dé la razón a organismos internacionales, y por más que se vote, como se ha votado la posición argentina en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, por más que se emitan comunicados y documentos respaldando la posición argentina, Gran Bretaña no se va a ir de las islas. Es decir, no importa cuánta actividad diplomática internacional haya, Argentina no va a abandonar las islas, y Gran Bretaña no va a abandonar las islas, Argentina no las va a recuperar. Claro. Yo creo que el camino es otro. El camino es el camino de un proceso de disuasión, es decir, en donde Argentina tiene que realmente convertirse en una amenaza, si se quiere, la palabra quizás no sea la más conveniente, pero es una amenaza para los británicos con respecto a su control y dominio de Malvinas. Es decir, todo lo contrario de lo que Argentina ha hecho hasta ahora. Hasta ahora Argentina no se ha mostrado como una amenaza. Yo creo que al contrario, Argentina tiene que mostrarse como un país que tiene determinación para controlar sus fronteras, sus aguas, su zona económica exclusiva, sus aguas territoriales, y eso implica Malvinas también. Cuando Argentina tenga un poder disuasorio, Gran Bretaña se va a sentar a negociar. Y quizás el acuerdo nunca sea una devolución inmediata de las islas, sino que el acuerdo sea un espacio de transición, en que la devolución de las islas incluya un largo espacio de transición, un largo tiempo de transición, como pasó con Hong Kong, Gran Bretaña y China, una negociación a tres bandas, ¿no? Hong Kong, Gran Bretaña y China. Y bueno, quizás en este caso haya que hacer en el largo plazo una negociación a tres bandas entre las islas argentinas y el gobierno británico. Hay un tema adicional, y es que Alberto Fernández le habría ofrecido a Johnson que vuelvan los vuelos de la línea aérea del Estado, ¿no? Esto es decir, Aerolíneas Argentinas, que vuelvan los vuelos de Aerolíneas a las islas. Y este habría sido un ofrecimiento adicional. Y no mucho más que eso, recordemos que es una conversación de solo 30 minutos. Claro, la postura de Gran Bretaña sobre Malvinas, ¿es la misma que tiene Gran Bretaña con España sobre Gibraltar? No, porque, a ver, si bien hay similitudes y paralelismos históricos entre Malvinas y Gibraltar, hay paralelismos históricos, los tiempos de ocupación del espacio son completamente distintos. Lo de Malvinas se remonta a la primera mitad del siglo XIX, 1873, que Gibraltar tiene una antigüedad mayor. Claro. Los reclamos de Argentina sobre Malvinas tienen un ímpetu y un nivel de expectativa y de solidez incluso mayores a los que España estime para recuperar Gibraltar. Yo creo que son problemáticas distintas, problemáticas diferentes. Argentina ha intentado recuperar Malvinas por la fuerza. Entonces hay en ese sentido similitudes y diferencias. Yo creo que hay que tomar, si bien insisto, hay libros que los toman como casos comparativos, ¿no? Hay trabajos de comparativos entre Malvinas y Gibraltar. A mi entender es más conveniente tomarlo como situaciones distintas. Es decir, una cosa es el reclamo argentino sobre las islas, que tiene otra historia y otra antigüedad, y otra cosa es el reclamo español sobre Gibraltar. Más allá de que hay un punto de conexión, el punto de conexión está en el hecho de que las Malvinas fueron territorio español hasta la ocupación argentina en ese momento de las provincias unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina, como se llamó después. Bien. La última de mi parte, profesor. Se dice que la decisión argentina en el año 82 de tratar de recuperar Malvinas por la fuerza fue un error, porque si no, Gran Bretaña ya habría entregado las islas por la vía diplomática a la Argentina. ¿Hay algún fundamento de esta postura? ¿Se ha dicho en algún momento esto? Sí y no, porque Gran Bretaña quería hacer votar en las Naciones Unidas, pocos días antes de la guerra, poco tiempo antes de la guerra de Malvinas, quería hacer votar una
una moción en donde se le reconociera uh-huh. a los los kelpers sería, ¿no? Claro, para los habitantes. Utilizar la denominación de la época, se les reconociera a los kelpers algún derecho de autodeterminación. Y uh-huh. que Argentina habría temido esa movida británica, esa movida diplomática británica, que habría apurado el desembarco argentino en las islas. Después uh-huh. uno lee bibliografía más reciente o documentos que se han ido de alguna forma dando a conocer con el tiempo, y se demuestra que no, que la invasión argentina a Malvinas estaba más movida por motivaciones políticas de por entonces la Junta Militar que por esta otra causa internacional que yo estoy mencionando. Ahora, si la guerra de Malvinas ralentizó la entrega británica de las islas, uh-huh. es difícil decirlo porque tampoco los británicos habían manifestado ningún interés por devolver las islas. Quizás, y esto estaríamos hablando de lo que se denomina la historia contrafactual, es decir, cambiar un momento histórico y ver cuál sería el resultado posterior, ¿no? Quizás si Argentina hubiese amenazado con invadir las islas, hubiese empleado una flota, y cuando Ronald Reagan le llama a Galtieri la noche anterior diciéndole, no invadas, sé que estás invadiendo, estamos monitoreando la flota de ustedes, sé que están invadiendo Malvinas, no invadas, yo te voy a ayudar a recuperar las islas por la vía diplomática, uh-huh. y quizás si la flota argentina, en lugar de ya llevar adelante la invasión, se hubiese devuelto, hubiese habido quizás una presión de Estados Unidos para con Gran Bretaña para que las islas se devuelvan. Claro. Pero en el contexto histórico del momento, recordemos que entre 1980 y 1985, el final de la Guerra Fría, hay lo que se llama una nueva etapa de competencia nuclear entre la OTAN y la Unión Soviética con sus aliados, que era el Pacto de Varsovia. Entonces, la Guerra de Malvinas, lamentablemente para la Argentina, teniendo un contexto internacional donde Estados Unidos no podía permitir que Gran Bretaña fuera derrotada en Malvinas. Claro, sí. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña era la segunda potencia occidental para enfrentar al comunismo en una guerra, particularmente en Europa o en otras partes del mundo. Y eso fue lo que hizo que Reagan terminara decantándose por darle el apoyo uh-huh. más o menos explícito a Gran Bretaña, ¿no? Pero si Argentina quizás hubiese escuchado el pedido, el ruego, porque están las grabaciones, uh-huh. están los comentarios de las personas que escucharon la conversación, el ruego de Ronald Reagan a Galtieri para que no invada las islas, comprometiéndose él a ser un futuro garante para la devolución de las islas por parte de Gran Bretaña hacia la Argentina, y quizás otra hubiese sido la historia. Pero insisto, esto pertenece a lo contrafactual, claro, a la historia que pudo haber sido y que al final no fue. A la hipótesis. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro. La última también de mi parte, cortita, Eduardo, y tiene que ver con la intención de Gran Bretaña de esta reunión que tuvo con Fernández en saber cuál era la dualidad o saber si se definía esta ambigüedad entre la posición con Rusia y Ucrania en esta guerra, si es un condicionante en cuanto a la comercialización de Argentina con Gran Bretaña. Pero no escuché, no alcancé a escuchar bien la pregunta, ¿no? Le consultaba si esta intención que tenía Gran Bretaña de reunirse con Argentina para conocer cuál era la postura, o si Argentina definía una postura con respecto a la guerra, es un condicionante para comercializar más fuertemente con Gran Bretaña. Es una salida elegante por parte de Argentina, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que quería entender Fernández? Y bueno, nuestra postura en la guerra de Ucrania podría llegar a cambiar si ustedes en algún momento se sientan a negociar también el tema de Malvinas, ¿no? Claro. Hay algún tipo de condicionante internacional, yo no me puedo comprometer a darte tu apoyo en la guerra de Ucrania, cuando nosotros tenemos temas pendientes, digamos, eso un poco sería la lógica de la conversación. Uh-huh. Claro que lo estamos llevando a un terreno muy llano, ¿no? Hay una forma elegante de evitar conversaciones diplomáticas que puedan llegar a ser comprometidas, y es diciendo, bueno, resolvamos esto antes y después hablemos de lo nuevo, ¿no? Entonces acá, ¿nos podemos comprometer en una guerra de Ucrania con Rusia? Y no sé, tenemos una posición ambivalente, no tenemos claro quién tiene la razón. Conversemos antes del tema de Malvinas. Un poco esa fue la lógica de la charla. Bien, bien, perfecto. Eduardo, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable. No, por favor, un gran saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Eduardo Carelli. Importante. Sí. Importante lo que dijo el profesor Eduardo Carelli.